Buenos días, miren, estoy cocinando esto y ahora me voy a hacer un té. Estoy tomando este es el, ¿cómo se llama? El English Breakfast. Ah, está bien, me gusta más el Irish, tiene un poquito más de cafeína, pero esto está bien. Me echo un poquito de agua y lo que hago es lo tapo. Está todo manchado de pintura en la vida. Hay estos vasos de Starbucks que son reciclados, entonces está súper fino para el té, llevármelo. Esto es mi desayuno que ya debería empezar a... Ok, ahora... me gusta mucho esa propaganda. Set your degree, set your flag free. American University. Es una universidad que solo es un día, una vaina así. Este es mi desayuno con un jugo de naranja. Bueno, ya estamos en el carro. Voy a prender la calefacción porque está súper frío. Y me estoy comiendo mi galleta. Ya salí y se puso dura del frío. Y, ¿saben? Salí temprano de la escuela porque tengo que hacer una diligencia con unos papeles. Entonces vine a este sitio acá, que no sé si lo ven, pero es un edificio de oficinas. Y este lugar donde estoy está súper lindo, súper tranquilito, está súper hermoso, no sé, me encanta. Y creo que no les dije feliz día de San Patricio. Y miren mi cosito de la oreja. Es un trébol guindando. Y, o sea, es un solitario. Esto, Carla, es un solitario. Ves que va en la oreja metido. Y después va y se enconecta acá. Y le guinda alguito. Entonces, sí, porque ella y yo estábamos hablando de la diferencia entre los cuff, que van así, y esto que es un solitario, que también viene sin esto, pero, o sea, se incrusta en la orejita. Entonces era, yo quería... Bueno, coches, ya salí de la diligencia y son ahorita las 11 y 12 minutos. Y bueno, estoy súper bien. Todo salió súper excelente. Así que ahora voy a salir de acá y creo que se las voy a quedar un poquito. Las vamos a así como en reverso. Un poco raro. Y yo ya había estado aquí antes, pero por eso es que lo recordaba. Ya había venido acá por un problema en Cadivi. Y aquí en este edificio, por si acaso algún venezolano que vive en Houston quiere saber cómo arreglar un problema de Cadivi burda en serio, porque yo estaba metiendo los papeles y porque ustedes saben que ahora el estudiante se mete por acá, o sea, por Estados Unidos, no por Venezuela. Y bueno, si vives acá, pues te lo estoy confundiendo un poco. Entonces, entonces, hasta yo. Ha ha ha!
O sea, la matas así. Por si acaso no entiendes. Y después tenemos que huir. Nos metemos por aquí, vamos a destrozar un poco el Starbucks. Y actúas normal. Y puedes ver. Oh, ya no está el cadáver. ¡Oh, el zombie corre! Buenos días, Cuchi. Dejé la cámara en el carro. Que cosas raras últimamente. Yo dejando la cámara en el carro, ¿verdad? Voy a poner esto aquí cuando salga el sol. Oh, no me maquillé porque no me dio tiempo. Esa es la verdad. Y las voy a poner aquí en la maquinita esta para manejar y que me puedan ver. Así que ya vengo. Manejando y el pedestal como que se separó. Ahí está el palito. Pero se separó, entonces prefiero agarrar la cámara porque estoy manejando, así que sí. Pero miren, demasiada cola. Houston en la mañana. Típico. Y bueno, estoy manejando por la autopista. La... creo que es la 10. O esta es la... no, esta sigue siendo la 610. Miren los edificios, qué lindo. Eso es lo más lindo que tiene la Sistine. La, bueno, esta casa. Demasiado lindo. Y este como es de medicina, es de farmacia, perdón. Este que está allá, al fondo, es de pura farmacia. Sí, qué bello, Houston. Hola, ya salí de clases. Y hoy tengo que ir al gimnasio. Y ayer como que se me olvidó que tenía gimnasio. Y cuando ella me dice, era así como muy tarde. Entonces cambiamos las dos sesiones para hoy. Y tengo una lesión en las manos, no sé, creo que fue, o sea, puede haber sido por varias cosas, pero sospecho que fue por el masaje que me dio el tipo, pero no tengo ni idea, pero me duele full. Y bueno, ahorita quiero ir a Smoothie King, no sé, me provocó a Smoothie King y quiero ir a ese sitio. Y después de allí voy a la casa, voy a comer ensalada y luego voy a ir al gimnasio. Y hoy no tengo así como muchas cosas que hacer, pero voy a ver si hago la tarea de Buy Me Pie. Mamá, yo le pregunto qué. Le pregunto a mi mamá, y que mamá, estás haciendo cola para hacer mercado, pues, porque he visto las fotos de Venezuela, la gente haciendo mercado y todo es cola, 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 cola. Entonces mi mamá me dice, sí, un poquito para pagar. Y yo, mamá, no, para comprar en sí. Me dice, ah, no, no, pero falta poco para eso. Y yo, mamá, o sea, me refería a hacer cola desde ya. Pero gracias a Dios mi mamá no está pasando trabajo todavía y espero que nunca pase. Porque, o sea, uno se queja acá de que, ay, tengo que ir al mercado, ay, o a veces porque no consigue una estupidez como una paleta de maquillaje que sacaron nueva, no consiguió, y allá están pasando hambre parejo, o sea, no encuentran las cosas básicas como es aceite, arroz, harina pan. Bueno, pero ustedes, si son de otro país, se dirán, harina pan, ¿qué es eso? Pero es básico para leche, leche para los niños, leche para los humanos, para los adultos, no hay. Entonces, así como que ya la vaina. Y esto viene desde bastante tiempo, lo que pasa es que ahorita como que está causando más intensidad, pero esto siempre ha sido así. La escasez siempre ha estado presente, hasta desde la época de Chávez. Así que bueno, hay una salida, y lo peor es que lo que más rabia me da es que están dejando a que los estudiantes hagan todo. Es así como que yo me voy a trabajar porque yo soy adulto y que los estudiantes, que lo hagan ellos. Y es así como que esto se está moviendo full. Y es así como que no es responsabilidad de los estudiantes nada más,
Ellos son el futuro, ese es el país que les va a quedar a ellos, pero no es su responsabilidad nada más. Todos tienen que unir. Últimamente sí he visto a las mamás y abuelitas y personas adultas en las manifestaciones, pero al principio era como que, ay, que los estudiantes resuelvan. Ya lo tengo. Y sabe rico, pero le echaron demasiada proteína. Igual está bueno. Y ahora llegar a casa y, ¿cómo se llama? Hacerme una ensalada. Y sí, voy a bajar la cámara, lo prometo. La cámara tiene como 2 días durmiendo en el carro y es así como que no necesito bajar este video y ponerme a editar. Este video lo voy a estar un poco cómico, digo yo, no sé. Espero que lo hayan disfrutado y nos vemos mañana en la mañana. Lo que voy a hacer es ir al gimnasio y ya, creo que lo voy a finalizar aquí porque si no se hace muy largo y es más de lo mismo, créanme. Si pasa algo especial, pues vendrá después de esto. Y si no pasó nada, pues hasta aquí me despido, Cuchi. Las amo y prometo hoy miércoles 18 editar. 19, perdón, editar. Las amo.